Venga. ¿Vale? Una, dos. Otra vez. Muy buenas a todos, chicos, chicas. Soy Zedom. Hoy empieza esta segunda etapa, este segundo día de Monegros 2022 con área 4x4 y hoy toca el juego del geocaching, el juego de cazar waypoints. Uno de estos puntos es este fortín que tengo aquí detrás con unas vistas muy bonitas. Si queréis ver qué tal ha ido este juego de cazar waypoints, queréis ver cómo se llega hasta aquí y queréis ver por qué creo que casi nadie o nadie más va a llegar hasta aquí, tendréis que ver el motoblog de hoy, chicos. Así que ¡empezamos! Bueno, chicos, aquí está Albert recogiendo los trastos. Hemos dormido aquí. Ya veis que el hotel, pues la verdad es que es muy curioso. Hacia allí está el restaurante. Y dejamos a Jaime, a Luismi. Allí tenemos el 4x4 de Dani, el 4x4 de asistencia de R4x4. Y allí están nuestras motos. Estamos montando los trastos, preparándonos para esa caza de waypoints. Bueno, chicos, pues aquí es donde empieza el juego. Ahí está Soraya acabando de pasar todos los waypoints a los distintos GPS, tabletas. Aquí tenemos a todas las motos. Y además hoy domingo se han apuntado, como veis, más motos. Solo participan hoy, solo participan en el juego. Ya veis que han venido bastante equipados con motos de enduro. Están todos aquí mirando GPS, móviles y demás. Hay que prepararse la ruta, hay que organizarse para conseguir el máximo de puntos posible. Bueno, pues estamos todos controlados con la aplicación de Rabbit. Dani nos ve en el mapa, nos ve en el ordenador y ya puede empezar el juego. Pues aquí empiezo esta caza de waypoints. Empiezo cerca de Belchite, empezamos todos, vaya. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en conseguir el mayor número de puntos posible. Nos han introducido una serie de puntos de waypoints. Se puede hacer con el móvil tranquilamente. Yo en este caso, como tengo el Garmin, me va mejor para ver la pantalla. Además, el Garmin Montana, pues le puedes introducir los waypoints y te hace una ruta. Así que, en cierto modo, aquí tengo algo de ventaja respecto a los que van solamente con el móvil. Pero bueno, yo voy grabando, cambiando baterías. Ahí estamos. Hoy todos nos podemos organizar como queramos. Es decir, habrá gente que optará por ir a por el mayor número de waypoints, los que están más cerca pero valen menos puntos. Hay gente que irá a por los que están más lejos, que valen más puntos y que son, lógicamente, más difíciles de encontrar. Tenemos 5 horas para conseguir el mayor número de puntos. Y lo que os decía, cada uno va por libre. También es verdad que Dani nos recomendó hacer el juego en parejas, básicamente porque por temas de seguridad, ya sabéis que bueno, siempre es mejor, es más recomendable ir acompañado para levantar la moto y tal. Pero también es verdad que Dani nos tiene a todos localizados en el ordenador. ¿Cómo lo hace? Pues con la aplicación Rabbit Rally. Además de tenernos a todos localizados, Dani ha activado una serie de alarmas. ¿Qué quiere decir? Pues que si alguno de nosotros, él ve que está mucho rato quieto, lo puede llamar y preguntar si todo va bien, y si no, evidentemente ir a mirar a ver qué le pasa. Bueno, el GPS me está haciendo una ruta muy bonita por todos estos campos, pero yo creo que estoy haciendo más kilómetros de la cuenta. No pasa nada, y es que yo evidentemente tengo ganas de jugar, evidentemente pues quiero cazar el mayor número de waypoints, pero también voy a disfrutar, voy a grabar, voy a volar el dron, en fin, no creo que quede el primero, ni mucho menos. Y digo que no creo que quede el primero, ¿por qué? Porque luego, cuando nos reunamos, pasadas esas 5 horas, habrá una entrega de premios. Contaremos, comprobaremos quién ha cazado el mayor número de puntos y haremos una entrega de trofeos. En fin, la verdad es que puede estar muy, pero que muy bien. Yo me dirijo cerca del cañón que vimos ayer, ese cañón tan bonito, ese cañón que pudisteis ver en la etapa número 1 de este fin de semana de Monegros. Y es que me comentó Dani que allí hay un waypoint con unas vistas muy bonitas. Así que ya que no voy a ganar seguramente, pues me voy a ver los en principio más bonitos, es decir, los 7 puntos marcados como especiales. Hay puntos comunes de corta distancia, de media distancia y de larga distancia. Luego están los históricos, que son trincheras y cosas similares. Y luego están los super especiales,
puntos que están muy lejos, puntos muy bonitos, pero que Dani nos recomendó no ir a buscar. ¿Por qué? Porque entre ir y volver perdemos mucho tiempo. Vale, muchos puntos, pero se nos va el tiempo. Y quizá la estrategia de cazar puntos de menor puntuación, pero más cercanos, sea mejor. Yo me iré a buscar uno de estos lejanos si puedo. Mirad, ahora debería de cazar el 245. A ver. Claro, en coche es más fácil porque se van escuchando los pitidos de confirmación que hemos conseguido alcanzar ese punto, esa marca. En moto, con el ruido del motor, el casco, el viento que tenemos hoy, que ya veremos cómo sale el audio de estos días, pues es imposible escuchar nada. Lo bueno es que yo me voy guiando por los puntos que tengo en el mapa. También nos recomendaron de hacer zoom, y es que para cazar un waypoint pues hay que pasar a unos 50 metros de ese punto. Claro, si uno lleva el mapa muy lejos, pues esos 50 metros le puede dar a uno la sensación que ha cazado ese punto, que ha pasado cerca, y realmente haber pasado bastante cerca, no lo suficiente para que nos puntúe. Eso también es parte del juego, claro está. Mirad, yo creo que es esa ermita que me comentó Dani, que está encima de un montículo, ahí solitaria, y además veo que hay gente allí. Yo creo que hay otra moto por ahí arriba. Si no me equivoco, ese puede que sea Mario. Bueno, pues vamos llegando ya a este waypoint especial. Y esto es por aquí. Ahí está Mario. Aquí está Alejo. Mirad qué chulo. Sí, señor. Qué guapo. Muy guapo este punto, ¿eh? ¿Qué tal? Esto hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Mirad, ahí está Mario echando esas fotazas que hace habitualmente. Y mirad, mirad toda la vista que tenemos desde aquí. La verdad es que es muy chula. Y estoy muy contento porque vale la pena llegar hasta este waypoint. Me voy a buscar uno de esos puntos súper especiales que están muy lejos, que Dani nos ha dicho que no vayamos a por ellos si queremos ganar el juego, pero que también nos ha comentado que son súper especiales porque son muy bonitos. Me iba directo, pero he visto que aquí hay uno de esos puntos históricos, el Pozo de Tirador. Vamos a verlo. Yo creo que podría ser esto, el Pozo del Tirador. Sí. Sí, por fin. Aquí está. Y desde aquí, pues controlaban todo esto. Ahora sí, me ha costado encontrarlo. Suerte que yo no estaba en el otro bando del tirador. No sé cómo llegar a esos dos puntos. Los tengo aquí paralelos. No encuentro el camino. Así que no quiero perder más tiempo con estos dos puntos. Y sigo la ruta. Ahí hay otro waypoint. Posición defensiva, este sí que se ve bien, no como el Pozo del Tirador, que me ha costado lo mío encontrarlo. Y mirad esta posición defensiva, supongo que aquí se montaba el arma. Bueno, pues waypoint alcanzado, esta posición defensiva, y esto le encantaría a Humberto. Ya podéis ver que estoy siguiendo la pista que nos lleva hasta este waypoint.
Han sido unos cuantos kilómetros y espero que valga la pena. Otra de las cosas interesantes del juego del geocaching es que cada uno se tiene que buscar la ruta. Es decir, el GPS te lleva hasta el punto, en teoría, pero el camino lo eliges tú. Aquí el GPS me dice que tendría que ir por la derecha, pero por la derecha es un campo sembrado. Evidentemente no vamos a destrozar ningún campo para hacer ningún juego ni para llegar hasta ningún waypoint. Yo creo que ahora parece que vuelve a coger. Muchas veces me he encontrado, nos vamos a encontrar y se van a encontrar el resto de los participantes en que están siguiendo un camino que de golpe desaparece. ¡Guau! ¡Mirad qué chulo! Dani nos comentó que la pista para llegar hasta este waypoint pues era una pista, un track muy bonito, un recorrido muy bonito. De momento ya veis por dónde vamos, está muy bien. Y aquí pues ya tenemos ese paisaje algo más árido, más alejado, evidentemente, después del rato que llevo conduciendo, más alejado de esas grandes poblaciones. Y mirad qué entorno más guapo. Ahora que veo esa construcción, debe de ser allí. Es un fortín, es verdad, nos dijo que aquí había un fortín con buenas vistas. Oh, mirad qué chulo el río por aquí. Bueno, pues aquí está el fortín. Este es uno de los puntos waypoints especiales. La verdad es que he tardado lo mío en llegar hasta aquí. También es verdad que por aquí ahora podré cazar algún que otro punto para ir sumando puntos, ya que he venido tan lejos. Pero antes, ya que hemos llegado hasta aquí, hay que disfrutar de todas estas vistas. Bueno, por aquí creo que tengo un par de ellos bastante cerca. El fortín es chulo, pero casi que me gusta más ese castillo medio derrumbado. Mirad qué chulo, es un castillo, es una iglesia. Ahora lo veremos. Dani, aquí tienes que meter un waypoint. El castillo de Palma. Qué bonito. Este waypoint estaba aquí, en medio de la pista. Y si estaba aquí es que han pensado que esta pista merece la pena hacerla. La haré hasta volver a enlazar con el tramo que he hecho y luego me vuelvo directo de vuelta ya. Me queda una hora más o menos de juego y intentaré ir cazando waypoints de vuelta. Yo quiero llegar a esta carretera y esta pista parece que acorta más. Además, aquí hay otro punto, así que me voy para arriba. ¡Wow! ¡Qué pasada, chicos! ¡Epa! Me cambio de lado. Aquí está. Punto encontrado. Era una espinilla que tenía que sacarme. Y ahora, a ver dónde estoy. Voy a ir acercándome porque si no me van a matar. Bueno, chicos, pues este es el punto final del juego. Aquí estamos en la entrada del pueblo viejo de Belchite. Ya veis que acaba de llegar Albert. Estamos Alejo, César, Mario, Pep, que está ahí comprobando unas últimas comprobaciones de waypoints, a ver qué ha pasado.
y ahora veremos quién ha ganado, en qué posición hemos quedado, en fin, a ver. Primero vamos a sortear, tenemos tres lotes, que ahora nos explicará Albert, y una pinolera de esta moto y tal, que nos han dado los tres. Los tres lotes son de Zona Terra, ¿vale? Han querido colaborar. Y la riñonera es de Motor Racing Canet. Una mano inocente. A ver quién se queda los obsequios de Zona Terra. Saldrá el número de vuestro dorsal. 26. Bien. Se lleva el obsequio de Zona Terra, uno de los chicos que ha participado hoy en la caza de waypoints. ¡Ah, no! Nos ha engañado. Lo ha ganado. Ha ganado Alejo. Número 20. Venga, el tercer obsequio para José. Y ahora la riñonera de Motor Racing Canet. Ahí está esa riñonera de Motor Racing Canet. Y la gente de Zona Terra me ha hecho un obsequio personalizado. La verdad es que es todo un detalle. Un par de cervezas de Zona Terra. ¡Qué presión! ¡Ole! A ver. ¡Hostia, qué chulo! Muy bonita, sí señor. Muchísimas gracias a la gente de Zona Terra. Es increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer el recuento de puntos. A ver quién ha ganado. Alejo, 390 puntos. El segundo, tercero. Ahí está. César, ahí está. El segundo, tercero. Hay dos terceros, dos segundos. ¿Por qué? Porque estaba pensado para hacer en equipos. Ahora tenemos el primer segundo, que es José, con 518 puntos. Ahí está, hoy aquí hay tongo, le toca todo. Saltamos un poquito a 8. Felicidades, sí señor, a los chicos que han participado hoy con esas enduros. Bueno chicos, chicas, hasta aquí este juego de cazar waypoints. La verdad es que hemos coincidido todos en que lo hemos disfrutado muchísimo. Todos pensábamos que íbamos a ir ahí tranquilos y la verdad es que nos hemos ido animando y animando a cazar más waypoints, a ganar más y más puntos, y hasta el último momento hemos estado ahí en vilo a ver quién ganaba, quién conseguía quedar en esas terceras, segundas y primeras posiciones. Muchísimas, muchísimas gracias a la gente de Zona Terra. La verdad es que esa sudadera es una pasada. También gracias a Motor Racing Canet por esa riñonera. En fin, muchísimas gracias a la gente de Area 4x4, Albert de Aventuras Rodadas, a todos los participantes, a todos y cada uno. Ha sido un placer, de verdad, conoceros a todos. Las risas en las cenas estaban aseguradas y ha sido un auténtico lujo poder compartir aventuras, historias, en fin. Y ya sabéis, como siempre, que si os ha gustado, podéis compartirlo, podéis darle al like, podéis suscribiros, claro que sí. Y si nos dejan, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos motovlogs. ¡Hasta la próxima! Tony, un placer, nos vemos. Uriol, un placer, señor. A ver, ¿vale? Gracias. Ricard, Sergi, señor, un placer. Dani, muchas gracias por todo. José, un placer. Pep, un placer. Mario, un placer, señor. Nos vemos. César, un placer. Alejo, un placer. Muchas gracias. Has estado a punto de ganarme por dos puntos. Bueno, me he quedado ahí. No, no he quedado mal. Para ir ahí con el dron y tal, no he quedado mal.